Evite siempre, señor, ese mal rato, tomando bicarbonato, Torres Muñoz. Está como nunca, está como nunca, está como nunca, fundador. Venga usted, dos cosas en la cabeza, una es la boina y la otra la marca de su cerveza. La española, una cintura como ninguna, me estoy relleno, me llaman la vaca del cha-cha-cha, me llaman la vaca del cha-cha-cha. Produce sin desgana mantequilla lorenzana, mantequilla sin igual. La música la descomponíamos en el ritmo y hacíamos una carta de rodaje, la carta de rodaje donde dabas el número de fotogramas para que coincidiese con todo eso. Entonces ibas marcando con un rotulador, tum, 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 rum, tum, 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 y te salía el ritmo exacto. Los catabinos, por ejemplo, lo que hacíamos es cortar la base, dejamos solamente la piana, luego otra copa distinta con, como digamos, con un centímetro más, la otra con dos centímetros o tres centímetros, la otra cortando lo que es ya el contenido de la copa y la otra entera. Entonces eso, rodado imagen por imagen, hacía brum, que las copas creciesen o desapareciesen. La música tenía mucha importancia, era una música específica para esos anuncios y se encargaba a especialistas que hiciesen esta, la cancioncilla publicitaria o jingle específico para ese anuncio o para ese comercial. Yo, los jingles es una cosa que yo traje un poco de Norteamérica, ¿no? Porque allí se utilizaban muchísimo. Y luego aquí empecé a hacerlos y contraté una serie de compositores, ¿no?, que me hicieron los jingles, y luego grupos de cantantes como los Tres de Castilla, como los Bocheros. Dolce vita, dolce vita, dolce vita, es el biscuit que diariamente necesita. Dolce vita al desayuno, dolce vita al merendar, alimentan y endulzan el hogar. Que sí, que el secreto está en la I, la I de Ibarra. Aceites Ibarra. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Chocolate Loyola. Cacao Loyola. Bombones Loyola. Deliciosos productos. La chica más linda está, triste, muy triste con su piel, pero todo se arregló con el nuevo Ángel Face. Ay, qué fresquito, qué fresquito, qué fresquito. El veranito que va a pasar usted. ¡Vale, vale! Prolónguelo con hielo y sel. Gin, gin, gin. Fucking. Gin, gin, gin. Fucking. En Ginebra. Fucking. Marca la diferencia. Fucking. Para mí tiene que tener gancho tanto la música como la letra. Y que sea, que lo, la gente lo pueda recordar. Y es el éxito de muchísimos jingles que han pasado los años y los años y la gente lo sigue recordando. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. Es el Colacao, desayuno y merienda. Es el Colacao, desayuno y merienda. Y de... En los años 50 y en los comienzos de los 60 incluso, fundamentalmente los productos tienen que ver con la alimentación. De a sus hijos Colacao, si les quiere hacer dichosos, los niños con Colacao crecen más fuertes y hermosos.